Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les doy la bienvenida al primer top del año de figuras del 2019. Quiero decirles que este top es de únicamente las figuras BAF de las series que llegaron a México. Realmente en el 2019 a México, bueno, Hasbro lanzó 9 series, pero a México solamente han llegado 8. De manera regular, ya sé que algunos, la última serie que es de los Cuatro Fantásticos donde armas a Super Skrull, algunos en redes sociales he visto que ya la tienen, la realidad es que yo todavía no la tengo, y bueno, pues esa serie, esa figura sin duda estaría pues entre los últimos lugares, no veo que sea muy buena figura, pero yo no puedo hablar de lo que no tengo, ¿no? Entonces, pues ya voy a lanzar este top así como está, con 8 figuras, entonces vamos a empezar. Quiero aclararles que no quiere decir que sean malas figuras, simplemente las estoy acomodando de la que menos me gusta a la que más me gusta, ¿ok? Cada quien tiene su propio top, cada quien tiene sus gustos y bueno, pues estos son los míos. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar en el lugar número 8 de este top y es la figura de Molten Man. La verdad es que esta BAF, pues como muchas figuras nadie la pidió. Es un personaje que en teoría, pues no existe, ¿no? Pero bueno, aquí la lanzaron y al final del día pues se agradece que tengamos una figura que pertenece al universo de las películas de Spider-Man, ¿no? Pues esta es en el lugar número 8. Es la que menos me gusta de todos. Vamos a ponerla por acá. Ok. En el lugar número 7, una figura que a mí no se me hizo para nada mala, es el Kree Sentinela, ahí lo pueden ver. Es una figura pues bastante grande, aparece en los cómics y como tal pues a mí sí se me hace una buena figura. Ahí pueden verla en toda su plenitud. Todas las figuras que ustedes están viendo en este top ya fueron reseñadas en el canal. Para los que son nuevos viendo el canal, este canal trata de un coleccionista que colecciona la línea Marvel Legends, que antes fue de Toy Biz y hoy es de Hasbro. Y estas son las figuras que se arman comprando las series completas. Bueno, pues ahí está el lugar número 8. Ok, el Kree Soldier. En el lugar número 6, una figura que es bastante buena. Y es Caliban. Ahí lo pueden ver. Este personaje del universo de los X-Men. Una figura bastante grande. Con unos colores que contrastan súper bien. De hecho, vean pues déjenme. El video, como el fondo es de infinito blanco, pues ahí se pierden un poco sus piernas. Pero bueno, esta figura ya fue reseñada en el canal. Así es de que no pasa nada, ¿no? Y ahí está Caliban. En el lugar número 6. Muy bien. Bueno, y en el lugar número 5, una figura que pues tiene mucha polémica. La verdad es que no tiene puntos medios. O la amas o no te gusta. Por eso está en el lugar número 5. Y es la figura de Thor. Con el look de la figura de Endgame, aquí este Thor deprimido, algunos le dicen Thor gordo, o luego le decían aquí en México, Thor, le dicen tortas, ¿no? Aquí en México la torta es como una especie de sándwich. Esto lo digo porque ya sé que en Sudamérica la torta es un pastel, pero acá en México no, acá en México la torta, como en el Chavo del Ocho, es un bolillo que tiene en medio jamón, que eso puede tener muchas cosas, ¿no? Pero bueno, así le decían a Thor. Y este está en el lugar número 5. Pues es una figura que ya que está armada, y ya que la ves, pues la aprendes a querer un poquito. Y ahí está en el lugar número 5. También les aclaro que las figuras que entran en este top ya no van a aparecer en ningún otro top. ¿Sale? No quise que no aparezcan en ningún video, pero ya no van a aparecer en ningún otro top. En el lugar número 4 está esta monstruosa figura de Wendigo.
A ver si, creo que no se alcanza a ver muy bien porque es toda blanca. Pero bueno, pues ahí está esta Bat, también del universo de los X-Men o del universo también de Hulk. Una figura que tiene el mismo cuerpo de Sasquatch, pero pues le pusieron una cola diferente y le pusieron una cabeza diferente y es toda blanca, entonces está bastante genial. Ahí está, también te repito, todos los reviews están hechos aquí en el canal. Y aquí tenemos esta monstruosidad de figura. Aquí, muy bien lograda, muy bien hecha. Pues ahí está, en el lugar número 4. Vamos a ponerla por acá. Ok, en el lugar número 3. Una figura que la verdad también despertó polémica por varias cosas. Y es la figura de Thor. Aquí es el Smart Thor, o luego le dicen Profesor Hulk. La verdad es que en la película nunca le dicen así tal cual. Pero bueno, pues aquí está Hulk con el look de Endgame. Antes de que terminara la película, ahí le puse el guantelete porque me gusta más cómo se ve con esta, con este guante. Con este nano guante. Y bueno, pues ahí está la figura. A mí me gusta mucho, 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 mucho. Creo que de todas las figuras película de Hulk, esta es la mejor. Y bueno, pues ahí está en el lugar número 3. Muy bien, ya nos estamos acercando al final. Vamos a poner esta por acá para que contraste un poquito y se pueda ver la figura de Wendigo. Bueno, en el lugar número 2, otra figura también totalmente con el traje blanco, es la figura de Kingpin. Esta fue la primera buff que nos dieron en el año. La verdad es que está muy genial, es una figura que sobre todo los que nos gusta mucho o somos muy fan de Spider-Man, de su universo, pues es una figura que esperamos desde hace mucho. Ya los que teníamos las dos versiones que sacó Toy Biz, pues estábamos como que esperando a que sacaran otra nueva, pero pues no estábamos tan impacientes como los que estaban esperando la figura de este personaje, que la verdad está muy bien lograda, monumental. Es una gran buff, la verdad. Y la verdad es que dudé mucho en si ponerla como primer lugar, pero pues todo lo que significa la figura, la última figura en el lugar número 1, fue lo que me hizo pues ponerla en el lugar número 1, ¿no? Y bueno, creo que ya todo el mundo pues ya sabe, la única buff que falta y es el lugar número 1 de las buff este año para mí. Y es la figura de Thanos con el look de Endgame. Fíjense bien, les voy a decir por qué la puse como número 1, porque me dirán que es mejor figura Buff, a lo mejor Kingpin. Una, pues por todo lo que significó esta figura. La verdad, hay que pensarlo un poquito bien. Y vean todo lo que significó. Pues son 10 años o más de 10 años de estar viendo las películas de Marvel Studios. Terminó una fase, concluyó una historia, concluyó una etapa, es prácticamente una década. Entonces imagínense pues todo lo que esto significa, y esta figura pues para mí representa todo eso, ¿no? Entonces era muy difícil no ponerla en el lugar número 1. Sin duda estaría en el lugar número 1 de varios tops, pero bueno, aquí de las BAF, aquí está en el lugar número 1. Es una figura que a mí en lo personal me encanta, así es de lo mejor que tengo. Y bueno, pues también les aclaro que ya todas estas figuras, las 8 figuras que ven aquí, ya no van a salir en ningún otro top, ¿no? Porque este fue el top de las BAF. Pues bueno, amigos, vamos a ponerla aquí en su lugar. Vamos a poner acá Kingpin. Déjenme hacer un poquito por acá Wendigo. Vamos a hacer un poquito por acá. Y aquí está Thanos. Bueno, creo que tapa ahí. Tapa un poco a Kingpin. A ver, vamos a acomodarlas de alguna forma en que todas puedan lucir bien.
Y vamos a poner acá atrás a Wendigo. Ahí está. Y aquí atrás ponemos a Hulk. Ahí está. Ahí está, creo que ahí lucen. Ahí lucen bien. Vamos a hacerles un paneo con la cámara. Vamos a quitar la plataforma y ahí pueden verlas. Ahí están las 8 buff de las 8 series que se lanzó. De las 9 series que lanzó Hasbro de figuras en el 2019. Aquí están 8 buff. Les repito, la última que fue la para armar los 4 fantásticos, que es para armar a Super Skrull. Pues aún no la tengo, pero esa figura, por lo que he visto en otros videos, por lo que he visto en fotografías en internet, pues es una figura que a lo mejor estaría entre los últimos lugares, ¿eh? No sé. De hecho, les puedo decir que esa figura me gusta más como Skrull, que cuando le quita uno los brazos y lo hace ver como Super Skrull, me gusta más. Como se ve como Skrull, pero bueno, pues es una figura que, les repito, no tengo y pues de la cual no puedo hablar mucho. Pues bueno, amigos, pues ahí está este video. Espero que les haya gustado, los haya entretenido. Y sobre todo, pues los anime a hacerse de estas figuras o a completar las figuras para poder armar estas figuras. Como siempre, les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones.